Good morning, everyone. My name is Floor, and I'm one of the breastfeeding peer counselors from Gaithersburg. And we also have Benita from Germantown. Buenos dias, como están? How is everybody doing? Today, we're going to be talking about the basic of breastfeeding, and we have some good information for you, and we have some good pictures too that I'm going to be showing to you guys. Sí, hoy día vamos a hablar sobre la lactancia materna, lo básico prácticamente para que usted aprenda, y si ya aprendió, aprender más. Yes. So we're going to have some time for questions. So let me go ahead and get started. Sí, vamos a tener el tiempo para hacer preguntas y déjanos empezar. Okay. So like I said, good morning, everyone, again. I'm going to be showing you our breastfeeding peer counselors. I have a couple pictures of them here. So we have Anna from Wheaton, Benita from Germantown. We have Alec from Langley Park, Ceci, Gaithersburg, Flores, me. We have Karen. So as you see, every clinic has one. So if you guys need us, please call us. Just call your main number and just request to speak to one of the breastfeeding peer counselor, and we'll be happy to assist you. Sí, le estamos presentando a las personas, cada una de las personas que le pueda asistir a usted, aparte de nosotras. Tenemos, por ejemplo, la primera que está allí, está Ana de Wheaton, está, por supuesto, mi persona, Benita, allí. Está Alejandra de Langley, Tacoma Park, está Cecilia, está, pues, Flor, que está aquí presente, está Karen y también está Guadalupe, que trabaja en Wheaton. Y pues entonces siempre vamos a estar dispuesta para darle la respuesta, el soporte, la ayuda que usted necesita. Okay, so my first topic that I want to talk about is nutrition. So I'm just going to read the question here. So do we need to avoid any food after giving birth? So I'm pointing this out because a lot of times we tend to do diets or restrictions when it comes to food, especially right after giving birth. So that's why I want to talk about this. So actually, WIC program, we do not recommend any specific diet. We do not recommend any restrictions just because you are in the process of healing. Your body is also working a little extra to be able to produce the breast milk. So we don't recommend any type of a diet. Sí, la primera parte que nosotros queremos enfatizar es que queremos preguntarle primeramente, ¿usted tiene que hacer una dieta o usted tiene que evitar algún alimento después de que usted dio a luz? Entonces, el WIC y el programa de nutrición, ¿verdad? Quiere darle la información correcta. Usted no tiene que hacer ninguna dieta, sino que usted tiene que hacer una nutrición, escoger los mejores alimentos. Y usted no tiene que evitar ninguno de esos alimentos que muchas veces las personas dicen por allí, sino que tiene que comer y alimentarse adecuadamente. Por supuesto que tiene que tomar bastante líquido para que usted le produzca la cantidad necesaria y suficiente de leche materna para su bebé. Okay, so really quick. I'm showing to you, choose my plate. So basically, it's just a recommendation as an example how your meal should look like. So we have a piece of fruit, vegetables, protein, grain, and your dairy products. So choose food from each of the food groups every time. Avoid food that causes your baby to be fussy. Now, this is kind of tricky. Not everybody is not everybody reacts the same way to food. So for you to know what food causes your baby to be fussy, you will have to try. If you have questions, you can also call us and we can go over what you're eating so we can talk a little bit more in details about that. And also, like she said, you need to be drinking a lot of liquids. Very, very important for you to drink liquids when you're breastfeeding. And you can eat everything that you ate before, okay? So no restrictions. Unless, of course, the doctor
told you to be in any specific diet, then that's different. But other than that, no restrictions. Sí, queremos decirle que en cuanto a la alimentación, a su nutrición, usted puede escoger así ese plato que figura allí, los diferentes alimentos que usted comía antes tiene que seguir comiendo. Si usted estaba comiendo, por ejemplo, verduras, lo que usted acostumbra a comer, los mismos alimentos usted tiene que seguir consumiendo. Pero si usted mira que algún problema le está causando a su bebé que como que está inquieto, está como que molesto, entonces tiene que realmente tratar realmente dos o tres veces continuado y ver si eso le afecta a su bebé. Y como le dije al principio, usted tiene que tomar bastante líquido también. Y cualquier pregunta, es bien importante que usted nos llame a nosotros o por supuesto que consulte con su pediatra. Okay, so next one. Next topic, it's, I'm going to show you guys how the breast looks from the inside. So we do have the alveoli, we do have milk ducts, we have the areola, and we have the nipple. Alveoli are where the breast milk is made. When baby is eating from your nipple, alveoli releases the breast milk and breast milk travels through the milk duct, as you can see here. We also have the areola. The areola is the darker part of your breast right after the nipple. So why are we showing this? So you can understand why it's very important to have a good latch every time. Make sure that your baby is grabbing the nipple and part of the areola every time. And this is why. If baby is only grabbing the tip of your nipple, what the baby is doing is just pinching your nipple. And I'm going to show you my breast here. So basically, if baby is only pinching your nipple, this is what baby is doing. And what we want is baby to be on the areola, not on the nipple, okay? So now that you can see the breast from the inside, you have an idea why it's very important. And again, please, I know this is not easy. If you need extra assistance, please call us. Sí, este es el pecho nuestro, ¿verdad? Usted puede mirar por dentro y por fuera el pecho. Por ejemplo, usted mira los pequeños redonditos que usted mira y también lo puede sentir en este momento si usted toca su pecho y cuando ya tenga su bebé también va a sentir más, se hacen más pelotitas como unas bolitas. Son okay. Las glándulas mamarias y que se llama alveoli. Entonces, esos alveolis es lo que se va a encargar de producir la leche. Y después hay un conducto como unos tubitos que viene de la alveoli para hacia las puntas del pecho, hacia el nipple, que son las puntas. Algunos dicen la puntita de mi pecho. Sí, eso es lo que va a traer del alveoli para afuera la leche materna. Son tubitos. Y entonces la aureola es la parte oscura que usted mira que su bebé debe agarrar hasta ese punto. Tiene que abrir la boquita y agarrarlo. Esta es la aureola, ¿verdad? La parte oscurita, el bebé tiene que agarrar esta parte casi completo. Dije casi, algunas personas tienen más grandecito, otras son más pequeñas. Entonces, el bebé tiene que agarrarle casi completo la parte de la aureola. Porque si su bebé agarra solo el nipple, el pezoncito, entonces a usted le va a doler, le va a lastimar. Y entonces muchas mamás dicen la lactancia es muy dolorosa. No debe ser dolorosa, le adelanto eso. Ese es otro tópico, ¿verdad? Pero entonces tiene que agarrar apropiadamente el bebé su pecho. Apropiadamente quiere decir que el labiecito tiene que llegar alrededor de acá para que a usted no le lastime. Porque si le agarra la punta, lo que está agarrando solamente los pezoncitos y está haciendo como un chupón, como un bobo está haciendo, y eso lastima la piel y puede dañarle los pezoncitos. Si tiene preguntas, siempre llame, consulte, y para nosotros es un placer. Okay, so next one. Next one, we're going to talk about colostrum. But before I go to do that, if anybody has any questions that I can answer right now, any comments, questions, before we move on? Next, we're going to talk about colostrum. So anybody has any questions?
Okay, so let's continue. So colostrum is the first immunization that your baby will get from you. Colostrum, it is the first breast milk baby will get from you. So why we talk about colostrum? Why is colostrum so different? Colostrum, it's different because number one, it's thick. It looks different. It's high in fat and protein for the baby. It is the perfect food for your baby, especially the first 3 to 5 days. Also, colostrum, it's a very condensed, and it comes in very low amounts. So this is why it's very different, but it has a lot of benefits to your baby. Also, colostrum is different because it's only going to last for a couple days. So make sure you initiate your breastfeeding process or journey by giving the colostrum to your baby. Sí, el colostrum es algo bien, bien importante. Quiero que en este tema usted se concentre y aprenda por siempre. Porque el colostrum es la primera inmunización, la primera vacunita prácticamente que su bebé va a recibir cuando nace. El colostrum es como una agüita, me dicen muchas madres, es una agüita nomás tengo, no tengo todavía leche. Sí, señora, no va a tener leche el primer día, el primer momento, pero las primeras horas que usted tiene su bebé, usted va a producir una cosa transparente, como que casi amarillento, pegajosito, pero eso tiene bastante proteína y ese es lo que le va a proteger a su bebé y su bebé va a hacer un pupú con eso que sale negrito, que es el meconium. Entonces, eso le va a limpiar el sistema digestivo a su bebé y le va a preparar para el alimento para el resto de su vida. Okay. So let's move along. So you guys might be asking yourself, so how colostrum is going to be enough for my baby if you're telling me that it's going to come out a very low amount? So this is why. I'm going to be showing you why is colostrum comes in very low amounts. And why is so little? So as you can see here, your baby stomach, it's very small at day one. So it's like it's the size of a cherry, as you can see here. And then day three, it's like a walnut. Then 1 week, it's like an apricot. And by the 2 weeks, your baby stomach, it's like a large egg. By this time, you should have a little bit more in terms of amount, or you should have your mature milk, which come after 3 to 5 days or so. So this is why colostrum is very low in amount, because at the beginning, your baby's stomach is very small, and it does not need a lot of milk, okay? Yes, they do need to eat more frequently, though, just because it's a learning process. And also, again, the stomach is very small, so baby will need to have the colostrum a little more often. Sí, ¿cuánto? Es bien importante la parte donde dice cuánto, porque la mayoría de las madres y también los padres cuando están ahí cerquita, ellos dicen, ¿cuánto está comiendo mi bebé? Me interesa cuánto. Y entonces, el primer día, las primeras horas, su bebé, usted va a mirar esa frutita, cherry, el primer día. Esa es la medida del estomaguito de su bebé. Y eso se puede llenar con una cucharadita. Con una cucharadita se llena ese estómago. Y esa cucharadita es lo que usted produce tan pequeña cantidad de colostrum. O sea que su bebé no necesita más que esa cantidad. Y el tercer día aproximadamente el estomaguito del bebé va creciendo y es como una castaña, walnut, ¿verdad? Esa es la medida del estomaguito del bebé, va creciendo. Cuando ya tiene sus 3 semanitas, ya, una semana, perdón, su bebé ya va creciendo su estomaguito como si fuese un apricot. Y la cantidad máxima de líquido que necesita es de 1.5 onzas a 2 onzas, eso es máximo en una semana. Y cuando tiene 2 semanas, su bebé aproximadamente va a necesitar un poquito más porque el bebé, su estomaguito es como un pequeño huevo. Ese es un huevo grande, dice el estomaguito de su bebé. Okay. So next will be, I'm going to be showing you, the transitional milk, okay? So remember colostrum that I showed you that it's yellow color, it's condensed, and it's a little low in amount. So this is what I mean.
First, you're going to be getting your colostrum. It's going to look like this. Then you're going to have a mixture of colostrum and your mature milk, okay? And then after 5 days or so, you're going to get your mature milk. That is going to look like this. Like this, okay? Like we mentioned before, your baby's stomach by week two, it's going to be like in a large egg. So by then, your baby need a little bit more. So this is why you get more in terms of milk for the baby. Sí, a lo que queremos que usted quede bien claro también es que la leche materna va cambiando según que va creciendo su bebé. El primer, ya hemos hablado del calostro, y después del calostro viene una leche como amarillenta hasta que va cambiando a un color más blanca hasta que queda la leche madura, la leche normal, como usted me está mirando en el dibujo. Ese es el normal de los de la leche materna. Ok. So next, let's talk about protect baby from the formula booty trap. So basically what this means is sometimes we tend to doubt our body as a mother, and sometimes we fall into the formula trap, okay? So basically we always recommend you to trust your body, make sure that you're feeding on demand, make sure that you're drinking a lot of water, you're eating your 3 meals a day. If you choose to supplement with formula, we're going to ask you to wait at least the first 6 weeks. Obviously, if you are able to keep up with the demand, but sometimes, even though we don't want to add formula, sometimes we have to add, but that's not every time. So make sure you're feeding on demand your baby. If you're doing a formula, sometimes that makes the baby tummy to be over full, and it takes longer for baby to be hungry again. So that you might wait for too long for latch the baby, and that's not going to help you to produce a little bit more. So make sure you're feeding on demand, make sure you're drinking enough water, like I mentioned, and trust your body. If your body is able to, your body will be able to keep up with the demand, okay? Sí, lo que queremos decirle a usted que usted se proteja de caer en la, como se diría, como una trampa, o sea que en el engaño de que su bebé no se llena, que usted no produce mucha leche, todas esas ideas que son muchas veces equivocadas. Usted tiene que creer en sí misma que usted puede producir su leche, así como usted tuvo 9 meses ese bebé dentro de su cuerpo, se creció ese bebé dentro de su cuerpo, así también cuando nace su bebé, usted va a tener la capacidad de alimentar y suficientemente a su bebé a través de su leche materna. Porque si usted, por ejemplo, empieza a decir, bueno, yo voy a hacer los dos y yo voy a suplementar con esto, entonces cuando usted le está dando, por ejemplo, la fórmula, su pecho no está dando a su bebé, entonces su cuerpo está reteniendo esa leche y muchas de las veces su cuerpo absorbe otra vez esa misma leche y el bebé está durmiendo. Entonces, cuando usted quiera amamantar a su bebé, ya usted, su cuerpo absorbió su leche y el bebé no recibió su leche, perdió la oportunidad de recibir la leche buena, la leche que es suya. Entonces, crea en usted mismo y cree en su capacidad y trate de evitar darle suplemento antes que tenga de 4 a 6 semanas, por lo menos ese esfuerzo. Yo le incito a que usted lo haga. Okay, so now let's talk about engorgement. So basically engorgement is when you have a lot of breast milk accumulated inside your breast, and engorgement could be very painful. It's hard for you to latch the baby because your nipple gets very flat because inside it's very swollen and it's full of breast milk. So that can be a little bit hard for the baby to latch on just because the nipple is flat. So how can you prevent engorgement? So basically, like I said at the beginning, make sure you're feeding on demand. Make sure your baby's eating often throughout the day.
so you don't keep that breast milk inside your breast, because engorgement, like I said, is painful. It's hard for the baby to latch on, and you don't want to be in pain. So be careful with engorgement. If the engorgement gets very, very bad, you're not able to empty that breast milk, you can also do warm compresses. You can just put it on top of your breast like this. That also can relax your muscle and it helps drain the breast milk. Sí. ¿Usted ha escuchado el engorgement en Spanish? Congestionamiento de su pecho, sí. Muchas de las mamás tienen la creencia de que tiene que usted estar llenándose el pecho y hasta que tiene que tener fiebre. No. El pecho no tiene que estar lleno, muy lleno para que usted empiece a dar el pecho a su bebé. Si usted empieza desde el primer momento, cuando está produciendo el calostrum, desde ese momento, desde que nace, si usted le empieza a practicar y dar seguido, dicen aquí normalmente los especialistas on demand, o sea que cada vez que quiere su bebé, el pecho, entonces usted va a evitar que tenga el congestamiento de la mama, de la leche materna, porque es algo muy desagradable. Y el bebé, si usted tiene el pecho muy duro, si está muy lleno, el bebé no va a querer, porque va a estar muy duro esto, entonces no va a querer agarrarse. Por eso es bien importante que desde que nace usted le esté dando cada vez que quiere, le esté dando para evitar que usted se llene mucho el pecho. Si usted se llena mucho, ya se llenó mucho el pecho, ¿qué va a hacer? Entonces, trate de poner compresas tibias, trate de masajearse suavemente y sigue poniendo el bebé en el pecho. Y es bien importante, relájese y llame al WIC. Ok, next. So this is a chart to show you the benefits of the breast milk. As you can see, this yellow one are the benefits of breast milk, and down here is the formula. We're not saying the formula is not good for the baby. Formula is just a basic food, but it doesn't have all the benefits that your breast milk has. So this is why we program encourage you to try to do a little bit more of your breast milk, as it's better for babies. And also, human milk, it's made for human babies. Thank you. So. Sí, es bien importante que usted distinga entre la diferencia de la leche materna, los beneficios de la leche materna. Usted puede mirar en el color amarillo, todos esos beneficios es de la leche materna. Y los beneficios de la forma, usted mira que ahí va quedando bajito, ¿verdad? Porque en la leche humana es para babies humanos, ¿verdad? Y ya usted sabe que la fórmula está hecha de leche de vaca o también está hecha de vegetales. Entonces, la leche humana tiene los beneficios, toda esa lista de los beneficios está ahí escrito y también se sigue investigando otros beneficios que todavía se va agregando cada año. Los investigadores van mirando los beneficios que son cuantiosas. Y yo le digo a las mamás, los beneficios de la leche materna es para, primero, es para que el sistema inmunológico del bebé suba. Y en este tiempo es de mucha importancia que el bebé se fortalezca su sistema inmunológico y ese sistema inmunológico fuerte es para siempre, para su bebé. Ese va a ser un regalo que usted va a dar a ese bebé, a ese niño que ha nacido. Y solo la mamá le puede dar, nadie más. Okay, I just want to say the last thing that Benita was saying. She was just letting you know, guys, that the benefits of breast milk, it's for a lifetime. It's not only when the baby, it's an infant. So the gift of breast milk is for a lifetime. Breast milk has a lot of antibodies that helps and help boosting the immune system. Immune system helps baby to fight diseases and to better respond to sickness. And especially right now, during these times, immune system, it's very important to be very strong. And the only way to do that as a breastfeeding mom is to provide your breast milk. So let's move on.
So for moms, as you guys know, you heard about the benefit of breast milk, the benefits of breast milk, but mom also has benefits, okay? So we're going to talk about benefits for mommies. So first, we tend to bleed more after the delivery, and this is if you choose not to breastfeed, okay? It's hard to, more difficult to lose weight from pregnancy, as every time we breastfeed our babies, we burn calories, extra calories. So it does help you lose the pregnancy weight. Also, it slows the return of the uterus to its normal size. So it helps with the healing process. Also, we do have more increased risk for breast and ovarian cancer. And this is if you choose not to breastfeed. It also speed up the returns of the menstruation. It also, you have more increased risk for osteoporosis and rheumatoid arthritis. So this is for moms, okay? Okay, estamos hablando de los beneficios de la leche materna, ¿verdad? Pero también las madres tenemos beneficios al dar pecho. Es increíble, mí en lo personal me ha beneficiado bastante, por eso soy muy así fuerte sobre la lactancia materna, me encanta. Por ejemplo, cuando usted da a luz y si usted no da pecho, entonces usted va a sangrar, va a tener sangrado por más largo tiempo. Entonces, si usted da pecho, sin embargo, usted va a reducir el tiempo de su sangrado. Más rápido se completa el tiempo de su recuperación. Y otra cosa que es bien importante, es más fácil para que usted pierda peso, porque muchas de las mamás suben de peso, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, 60 libras, pero después cuesta para perder ese peso. Y la naturaleza es tan perfecta que usted, todo lo que usted subió de peso durante su embarazo, ese peso, esa extra libra de más, usted va a tener que utilizar durante su etapa de la lactancia. O sea, que cada vez que usted está amamantando, usted está perdiendo calorías, usted perdiendo grasa, y el bebecito se va poniendo cada día más gordito, más precioso, más cachetudo, hermoso. Y eso es, para eso es que usted subió de peso. Pero si usted no da pecho, entonces usted se va a quedar con esas libras de más. Y otra cosa es que cuando usted amamanta es que su útero, que se ha puesto grande para cubrir ese bebé, entonces va a costar más tiempo para que se reduzca al tamaño normal, que es un poquitito chiquitito como una pera. Entonces, cuesta para que se reduzca a lo normal otra vez. Y si usted no da pecho, tiene más riesgo de agarrar cáncer de ovario, cáncer de pecho. Entonces, si da pecho, sin embargo, tiene el beneficio. Y otra cosa que si usted no da pecho, usted va a mirar el periodo muy rápido. O sea que a los 40 días usted va a tener otra vez periodo. Y por supuesto que ya va a estar fértil otra vez usted para un nuevo embarazo. Sin embargo, si usted da pecho, tiene menos posibilidad, hay un porcentaje muy alto de no embarazarse. Ahí también tenemos la posibilidad de el beneficio de no agarrar, por ejemplo, esta enfermedad, osteoporosis o artritis reumatoide. Son los beneficios de la madre. Okay, so we're going to try to answer a question. I think the question was, how long should a mother breastfeed the baby? So this question is very tricky, okay, because there is no limits to that. Now, doctor recommends the first 6 months only breast milk. After the 6 months, baby usually start to eat solid food. So the rest of the 6 months, it will be breast milk and solid food. Passing the year, it's very, very optional. Some moms, they can breastfeed up to 2 years, 3 years. And you're asking yourself, is any benefits after a year? Yes, it is. So passing a year, you're still providing antibodies to protect babies from sickness. So first 6 months, breast milk.
After 6 months, you can introduce solid food with breastfeed. And then after that, it's up to you. There is still benefits, not only for baby, but also for moms too. Gracias por esa pregunta que Flor contestó. Me parece bien interesante porque dice cuánto tiempo tengo que dar pecho a mi bebé. Es bien importante, los primeros 6 meses son los pediatras, que es de mucha importancia porque a los 6 meses ya empieza a introducir los alimentos semisólidos, y es en ese tiempo justamente el WIC ya está empezando también a proveer los alimentos, nuevos alimentos para los bebés. Usted va a mirar. Y si usted se siente confortable dar el pecho hasta más de un año, bueno, un año es muy importante. Y si usted quiere dar más de un año, 2 años, 3 años, 4 años, todavía la leche materna, como dijimos al principio, va cambiando la leche materna según la necesidad de su bebé. Y si usted se siente confortable, usted puede seguir dando. Los beneficios de la leche materna siempre están ahí. Porque muchas culturas, mucha gente cree que la leche deja de ser buena. La leche materna siempre sigue siendo buena para su bebé. Okay, so next we're going to talk about benefits for babies. Okay, as you guys already know, the benefits are, we have close to 250, and we're still discovering more benefits to it. So we're going to talk about some highlights ones. So number one, we see less constipation, less diarrhea, less stomach problems in general. We see less childhood cancers. We also see less obesity and heart diseases later in life. We also see less allergies and asthma for babies, less ear infections. So the benefits are very, very good for babies too. I'm gonna talk about the antibodies to protect the baby from sickness. But this one right here are just the highlight ones. Like I said, there is close to 250 benefits of the breast milk. Sí, los beneficios para los bebés son inmenso, muy grande. Y yo en mi experiencia personal y en mi experiencia de trabajo aquí, yo miro que realmente es impresionante. Por ejemplo, lo primero, me encanta hablar de eso que dice constipation and diarrea, dice ahí en inglés. Cuando usted le da a su bebé la leche materna, su bebé va a ser un pupú amarillito, suave. Entonces no va a tener problema en cuanto al sistema digestivo. Pero si usted le mete fórmula, perdone que si le digo así clarito, si usted le mete algo que no sea la leche materna, inmediatamente el sistema digestivo de su bebé cambia, empieza a tener gases, empieza a tener constipación, y los pobres bebés están sufriendo. Entonces, pero si usted le da la leche materna, va a haber un pupú suavecito, amarillito, lindo, no huele mal. Ese es uno de los beneficios. y otro que es evita el cáncer de la infancia, y también evita la obesidad y problemas del corazón, evita alergias y asmas, evita las infecciones frecuentes de los oídos, porque los bebés cuando toman la leche materna le va protegiendo su sistema inmunológico, entonces no tiene ese problema de infección del oído frecuente. Las bebés tienden mucho a infectarse los oídos, pero si toma la leche materna es menos la posibilidad de agarrar eso. Y también menos posibilidad de agarrar el síndrome de muerte súbita, que muchas veces los niños cuando duermen mucho tiempo deja de respirar, y ese sucede también bastante. Okay, so we have a little space for questions. If anybody has any question. Okay, let's move on. So now plan for breastfeeding success. As you know, you might be asking yourself, how can I be prepared? How can I be ready for the breastfeeding journey? So basically, here at WIC program, we do have classes just like this ones.
where we give you the basic of breastfeeding, so you can take advantage of this. Go ahead, make sure you take your class from WIC. There is also a class available from the hospital you're going to give birth to your baby. So if you can sign up, go ahead and do so. The more information you have, the better prepared you will be. Also, talk to your doctors, nurses at the hospital. Tell them that you want to breastfeed so they will know. And the first thing they will do is bring the baby to you and help you with the process and if you need help. Also, there is a breastfeeding consultant at the hospital. Maybe not from WIC, but we do the same thing. If you need help position the baby, please ask for help. And make sure you're not offering any bottle, any pacifier to your baby, especially the first 6 weeks, just because you want your baby to learn how to feed from you and also for you to kind of know your baby, know how many times a day your baby's eating, and it's a process. Be patient, be persistent, and again, call us. You have WIC, you have your breastfeeding peer counselor, that we're here to help you. Me gustó la palabra que usó Flor, dice, sea persistente, dijo. Esa palabra es la magia para mí en la lactancia. ¿Cómo prepararse para tener una lactancia exitosa? Sea persistente, dice. Lo que pasa es que usted tiene un bebecito nuevecito chiquitito y viene, ¿y quién le va a enseñar a este bebé las cosas? Es usted. Pero usted tiene que prepararse para eso, tomar su clase con nosotros acá en el WIC, tomar su clase en el hospital donde usted quiera, toma su clase y prepárese. Cuando nace su bebé, usted tiene que mantenerse en el cuarto con su bebé, cerquita de su bebé, y no le dé nada de chupón, no le dé nada de que no sea su pecho, sino ponga usted en su pecho así, sin su ropa, saque esta cosa y póngase lo más que pueda, desnudito si fuera, deja con el diaper y va a estar usted cerquita de su bebé para que su bebé aprenda. ¿Quién le va a enseñar a este bebé que nació algo? Usted, la mamá le va a enseñar. Entonces, es la mejor manera para que usted tenga éxito en la lactancia. Siempre pregunta, llame, no tenga vergüenza. Llame, pida ayuda a la enfermera o llámenos a nosotros para que podamos darle la información correcta. Okay, so next we're going to talk about another benefit and skin to skin. Skin to skin, basically, it's place your baby on top of your chest with no clothes. Some hospitals, they practice this a lot. So you could do this after giving birth or even having, if you're having a C-section, you can also still do it. So why we recommend skin to skin? Well, skin to skin has shown to have a lot of benefits for you and the baby. So one of the benefits is it will keep the baby warm. Mom does a better job than the warmer across the room. It will help the baby breathing rate. It also, it will lower the stress levels of the baby because baby's gonna feel more comfortable, more secure on your chest. It will give access to the breasts easier, and it will encourage baby to latch on right in there. Helps increase mom's milk supply. Also, your body recognizes the baby. You start to smell your baby, and that gives your body a little bit more, encourage your body to start producing the breast milk. And since the baby is very close to your breast, they can just scroll down and latch. So benefits are skin to skin is very, very recommended. Go ahead and give it a try. Okay. Skin to skin es en inglés, dice piel a piel. Bueno, su bebé nació y usted, pues, trate de ponerlo piel a piel. Eso está bien recomendado por los pediatras especialistas. Usted le va a sacar la ropita y usted pues, va a abrir su camisón así y va a poner piel a piel su bebé. Va a sentir el calorcito de su bebé, entonces el bebé va a sentir su calorcito y le va a oler, porque su pecho, su leche va a oler el mismo que el líquido amniótico, entonces eso le va a hacer que su bebé le busque a usted y le busque su pecho, entonces le va a, la temperatura de su bebé se va a poner normal a través de su cuerpo, y eso es de mucha importancia, todo su ritmo cardíaco, y también el contacto de usted
con su bebé con usted, le va a incentivar para que les baje la leche. O sea que es algo bien especial ese momento que usted va a practicar con su bebé. No tenga miedo de sacarle la ropita porque la temperatura en el hospital siempre es accesible y es bueno para la temperatura de un bebé. Así va a ser usted. Ok. Any questions? You guys have any questions? Okay, so let's move on. So now let's talk about growth spurt. Growth spurt, it's a very challenging stage, I would say, just because babies are going through this stage where they want to eat a little bit more. They tend to be a little bit more fussy. They cry a little bit more. And sometimes that sends a signal, not the wrong signal to the moms. They might think, maybe I'm not producing enough. Maybe breastfeeding is not for me. But that's not necessarily true. Okay, so growth spurt means that the baby is going to be eating a little bit more often. Also, it's going to be a little more fussy. So for this, again, please, please have patience. Be persistent. If you have family members that are willing to help, ask for help because you're going to need it. And just make sure you're feeding the baby on demand, okay? This can happen from birth to all the way to 6 weeks, and then it can happen again at 3 months and then at 6 months. So it's just a stage that the baby, all the newborns go through this, okay? So be patient. You can do this. Sí, crecimiento rápido. En inglés dice growth spurt, para crecimiento rápido en la etapa del bebé, desde su nacimiento, usted va a mirar algo que cambia como en los 10 días, 14 días, el niño empieza a comer, a comer, a comer sin parar. A veces ni quiere dormir, quiere estar comiendo. Entonces, hace come, 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 hace pupú. Come, 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 el pupú. Muchas veces la mamá se desespera en ese tiempo. Y dice, bueno, yo no produzco leche, no le satisfago a mi bebé, no se preocupe. Es solamente que el bebé está creciendo y su cuerpo necesita más alimento. Ese es el tiempo que usted va a necesitar también ayuda de parte de su esposo, de su mamá, de su hermana, para que le dé la manito, para que le ayude, para que usted descanse, porque usted para producir más leche necesita descansar y tomar su líquido para cuidar a su bebé. Okay, so this is another common question that we have, hunger cues. So we're going to talk about how would you know if your baby is hungry. As you know, the only way that the baby communicates with you, mom, is by crying. So sometimes crying means a lot of things. So we're going to talk about when is your baby hungry. Okay, so a baby will keep his hand near his mouth, so they tend to go like this, or they try to like look for the breast, they go like this, looking for the breast, and sometimes they do suckling noises, sometimes they go, they start like doing like this noises, or they're searching for the nipple, or they start to stretch, they move their legs, their arm. If your baby's crying, maybe it's too late, maybe he's hungry. He was giving you the clue for too long. Okay, so make sure that you feed the baby at the beginning when the baby shows he's hungry. And then how would you know when baby's full? So basically they will slow down their suckling, they will stop suckling, and also they will relax, and sometimes they fall asleep or they will push you away. So this is how you know when baby's hungry and when baby's full. Ok, eso es bien interesante, que cuando usted sabe que su bebé está teniendo hambre y cuando su bebé tiene, ya está lleno. Cuando tiene hambre, por ejemplo, empieza a chupar los deditos, está buscando el nipo, abre la boca y a veces llora, entonces usted sabe que su bebé está con hambre. Y cuando está lleno, sin embargo, el bebé se pone relajado y quiere dormir y ya no está buscando el pecho. Esos son los signos más sencillos. Okay, so next it would be the breastfeeding position. So now, the breastfeeding position, we have a few of them, okay? But basically, again, ask for help in the hospital. There is no one breastfeeding position that's going to work for everybody. So basically, try all the breastfeeding positions.
And if you need more help, you can always ask us. But basically, you need to be comfortable. Your back has to be straight every time. Okay? So choose to be comfortable to feed the baby. Si posiciones para amamantar, como dijo Flor, es bien importante que usted ayude, pida ayuda a la enfermera. Ellos están listos para ayudar. No importa que sea su número uno, número dos, número quinto de bebé, siempre uno necesita ayuda. Y la posición más adecuada va a ser individual, personal. Cada uno tiene su forma que pueda sentirse más confortable. Lo más importante es que usted se relaje. Okay, so now we're going to talk about a good latch. How would you know if you have a good latch? So basically, this is very deep. We can go on and on about the details about good latch. But basically, you need to be comfortable. Baby has to be comfortable every time. So basically, really quick. All the nipple have to be inside your baby's mouth, okay, and part of the areola. Like Benita say, not all the time you're going to have all the areola inside because this is different from each mom. But make sure that all the nipple is inside. Baby's mouth have to be wide open every time, okay? And also, it should not hurt. If you haven't hurt, if you haven't pain when baby latches on the breast, it's not good. It's wrong. So you will feel it. That is wrong latch. Please, please don't be scared to try again. Stop the feeding. Just insert your middle or your small finger through the baby's mouth like this. Very slowly, baby will let go of the breast and then try again. Always, always, baby's mouth have to be open, wide open. Okay, not like this. Wide open every time. Sí, cuando usted sabe si está amamantando correctamente, como dije al principio, este es el pecho. Asegúrese que abra bien la boquita a su bebé, póngase la naricita así, en la naricita, que abra bien la boca y ahí usted le amamanta. Nunca permita que tenga que agarrar de los pezones una vez más, le repito eso. Y si duele, usted puede meter su dedito al costado de la boquita y reempezar otra vez hasta que lo sea perfecto. Ok. So next. So next we're going to talk about breast pumps. So if you guys have a health insurance plan, you can call the insurance. Most of the insurance, they will pay for one. You just have to call them and request it. They will send it to your home address. As we program, we also have them. We love them. So if you need them, just call us and ask. And if you're going to need a breast pump, then you can get it from the insurance, like I said, or you can call WIC program. We do have them too. So this is set from us. Unless anybody has any question, we can answer questions. Sí, Flor habló sobre algo que se pregunta bastante. Si usted necesita breast pump, ahora usted puede llamar a su seguro y decir cuándo van a ser su bebé. Y la mayoría de los seguros están cubriendo el pump. Si usted tiene más preguntas, llámanos a nosotros. Nosotros estamos aquí para ayudarle y darle la respuesta y el soporte que usted necesita. Yes. So, anybody has no? Okay. So, we do not have any questions. again, I hope that all the information that we have given you, it's useful for you. You should already have phone numbers where you can call back. Usually the breastfeeding peer counselor will call you right at the end of the pregnancy. We are calling you just to make sure you're doing okay. Also, just to remind you, if you are pregnant, you have to give us a call once the baby is here so we can register your baby, make appointment and things like that. Gracias por su tiempo y nosotros le estamos siempre llamando, ¿verdad? Para ver si ya nació su bebé y cuando nace, por supuesto, tratamos de contactar con usted. Si usted está ocupada, cuando le llamamos, regrésanos la llamada y como le digo, cualquier pregunta, estamos siempre aquí para ayudarle y darle el soporte que usted necesita, le repito eso. Y pues muchas gracias por todo. Su asistencia, sus preguntas, bien interesante. Okay, congratulations to all of you mommies for those new babies. And again, thank you for your time and don't forget to give us a call. Gracias por su tiempo una vez más y no se olvide de llamarnos. Bye bye.